good evening. hello. hello. hi. Um, i'd like to reserve a table for friday the 3rd. okay. hold on one moment. mm-hmm. okay. hold on one second. Mm -hmm. so friday, november 3rd. how many people? For two people. Two people. Yeah. What time? At 5 p.m. Okay. And your name? The first name is Daniel. That's D-A-N-I-E-L. Okay, you're all set. Okay, great. Thanks. We'll see you next Friday. Okay, thank you. Bye. Parece una simple conversación telefónica para reservar hora en un restaurante, ¿verdad? Bueno, no es tan simple, porque sin embargo, lo que acabamos de escuchar es la última novedad en inteligencia artificial, Google Duplex. Google Duplex, así se llama, y es el asistente digital que puede hacer llamadas telefónicas, interactuar y pasar desapercibido ante los humanos. ¿Qué es esto del Google Duplex? ¿Cómo funciona? ¿Por qué ha generado polémica ya a poco de haberse conocido? De esto vamos a conversar hoy con Gustavo Galino en nuestra columna de Disrupción, Tecnología e Innovación. Gustavo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Romina, ¿cómo va? Estoy hablando contigo. Sí, soy humano y real. Vale la aclaración, ¿no? Sí, en ya, este es contexto. Que... Tal cual, tal bueno, cual. Bueno, contanos, estamos hablando de una nueva novedad que tiene inteligencia artificial de por medio, pero contanos un poco el contexto de Google Duplex, dónde se presentó, cómo, en qué circunstancias. Sí, es curioso porque iban 35 minutos de, de lanzamientos y de novedades. Google todos los años hace una conferencia para desarrolladores, esta IO18 en este caso, que, que bueno, todos la, la íbamos siguiendo y en esa cuestión de ir contando cosas nuevas y. Eh, nuevas este, funcionalidades de cada servicio. Eh, a ver, por ejemplo, Google en estas, eh, esta conferencia lanzó la beta, o sea, la versión previa de desarrollo de su nuevo sistema Android, Android P. Contó un montón de novedades sobre distintas este, funcionalidades que, que va sumando a través de varios servicios. Algunos incluso ya los habíamos hablado. El Waymo, por ejemplo, para la que es, este, lo que es la, la, el, el, los autos autónomos. Uh -huh. Bueno, y a los 35 minutos... Sander Pichai, que es el CEO de, de Google, que es un, un personaje muy simpático que, que, que la verdad que cuenta muy bien las cosas, tiene una muy buena comunicación, empezó a hablar de, del asistente de Google, del cual ya venían diciendo cosas, el asistente este, digital, virtual, de, que, que Google hace ya años desarrolla. Y lanzaron esta, estas conversaciones, estos que estábamos un poco escuchando. Para sorpresa de, de casi todo el mundo, eh, el, para una primera reacción que fue de muchos aplausos y mucho auditorio, porque bueno, se genera en el ambiente del auditorio hay mucha gente que obviamente está, es muy fan de, de todo lo que Google hace y, y, y muy entusiasta, pero rápidamente, a partir de ese, de ese anuncio, de, de esa cosa que, que fue como contar un poco en qué estamos, mm. se empezó a generar toda una serie de distintas reacciones a través de las redes sociales, a través de los medios, a través de, de los blogs especializados. Eh, que hoy nos llevan a, a tener que conversar un poco para entender por qué se generó todo este ruido. Ahí está. Gustavo, si te parece, comencemos por explicar un poco cómo funciona el Google Duplex, ¿no? Porque estamos hablando de. Hay quien pueda asociarlo, bueno, ¿qué diferencia tiene con el Siri en el celular que te habla también? ¿Esto es mucho más eh, complejo y, y sofisticado o no? Sí, es sofisticado y es complejo y es parte de esta competencia podemos nombrar a Siri podemos nombrar a Alexa que uh -huh, es la solución claro. que tiene eh, otros los competidores fuertes este, hoy por hoy eh, en esto Google está compitiendo mm, hay varios más estos asistentes virtuales que se han de a poco ido haciendo famosos eh, van ganando funcionalidades y justamente esto de Duplex es como un añadido una nueva Digamos, es como una plataforma dentro de la plataforma, que viene también de DeepMind, que es el gran proyecto madre sobre inteligencia artificial que Google desarrolla. De hecho, Google cambió un poco el, el nombre de su sistema de investigación y ahora se pasó a llamar Google, Google Intelligent Art Artificial Intelligence. Con lo cual, están como queriendo, desde la, también desde la comunicación, también desde la propuesta, eh, ser los pioneros en, en esto. Entonces... ¿Qué, ¿Cuál es la gran diferencia con, con, en este caso con otros eh, competidores? Bueno, que ellos plantean un paso más en la personalización de, de las acciones. Entonces, usan la inteligencia artificial como, como base, pero también, esto está bueno comentarlo, porque pasa con todos estos sistemas, que se alimentan de distintas cosas. O sea, no es solamente inteligencia artificial y nada más, uh -huh. sino que a eso le suman, obviamente, otros sistemas, redes neuronales, eso es algo que también vamos a conversar más adelante, porque es complejo, y le suman eh, lo que sería el, la posibilidad de una tecnología conversacional, que también es novedoso. Entonces, ¿esto qué es? Es un estudio pormenorizado, eh, muy profundo, del el lenguaje humano para poder justamente después utilizarlo con los fines de los que vamos ahora a estar contándoles un poco. Sí, lo que escuchábamos, por ejemplo, el, el, el hombre, que es el que pide el, el hacer la reserva en el restaurante. Sí. Eh, no duda cuando usar determinados términos o por ejemplo deletrea el, el apellido perfectamente, o sea, entiende por completo cada una de las palabras que su interlocutora utiliza, ¿no? Sí, y eso justamente es parte de este aprendizaje profundo del sistema que Google está presentando, que le permite de alguna manera procesar en tiempo real y, y comprender. Cómo, no solamente qué es lo que están pidiendo, sino de qué manera. Y acá, bueno, lo que plantea en su blog, explicando un poquito más de qué va Duplex, es: hay, por ejemplo, 10.000 maneras distintas de preguntar lo mismo, a grandes rasgos. Entonces, ¿cómo un sistema logra detectar esas 10.000 maneras distintas de plantear una misma idea? y cómo logra en, en tiempo real, de, de manera instantánea, devolver una respuesta. Bueno, todo esto es parte de lo que Google puede hacer por ser un gran intermediador. Y esta palabra define un poco todo esto de lo que estamos hablando, porque la tecnología es súper importante, la base estructural es súper importante, cómo desarrollan el sistema es súper importante, pero lo que es más importante que nada es la posibilidad de poder tener suficientes insumos para poder desarrollarlo. Y Google los tiene. ¿Por qué? Bueno, porque se ha dedicado a escucharnos y a leernos y a seguirnos muchísimos años. Y esa base es la que le permite, de alguna manera, acceder a perfeccionar esos sistemas. Sin eso, sin esa materia prima de cómo conversamos, de qué hablamos, cómo hablamos, es imposible que hayan podido desarrollar todo esto que estamos ahora viendo. Esto de que el, el duplex puede, a través del robot, Tener eh, muletillas humanas, ¿no? Bueno, en algún pasaje se escucha, ¿no? Como Exacto. hasta dubitativo. La, la típica duda que tiene un humano al hablar también la incorpora. Y esto. Como parte de. Bueno, uno puede decir. Se parece totalmente, hasta en eso, a un humano, ¿no? Y ahí, y ahí empieza la gran polémica. Se empieza a parecer tanto. Que hay gente que empieza a decir, bueno, ¿cómo es esto? O sea, ¿quién me va a explicar a mí o quién me va a aclarar a mí? ¿Por qué se parece? ¿Cuál es el sentido? Porque o sea, hoy ya existen sistemas conversacionales. Habíamos hablado de Alexa, habíamos hablado de Siri. Se generan conversaciones. O sea, hay un intercambio, hay, hay, un, hay una conversación a un nivel más primitivo quizás, pero la hay. Y obviamente los asistentes este, digitales siempre tienen como esa cosa que son un poco acartonados y hablan un poco robóticamente. Google, además de plantear duplex, plantea que para el asistente en general tiene nu seis nuevas voces. O sea... Esto que decía, de personalizar mucho más la, la experiencia. Pero volvamos a lo que decía de las reacciones, que me parece que es interesantísimo, porque acá no hay una verdad declarada. Acá hay gente que está súper entusiasmada con esto. Los que estaban en el auditorio se quedaron como locos y súper divertidos, y mucha gente fuera también. ¿Por qué? Bueno, porque realmente es una herramienta que, si lo pensamos desde un punto de vista positivo, le permite a a muchas personas desarrollar cosas. Y acá pensemos en, en los pequeños negocios, o sea, gente que tiene que de repente convocar, que llamar, que hacer, digamos, acciones de marketing, por dar un ejemplo concreto, y que si tiene un sistema que lo hace por ellos, le va a optimizar muchísimo el, los rendimientos y los recursos. Si vos sos una organización pequeña y no tenés recursos para poder hacer eh, llamadas a todos los clientes o a, a todas la, la, las personas con las que tenés que contactarte, quizás ahí tenés una solución. Y mucho, mucha gente por ahí lo ve con ojos de... Acá se, puede hacer, se pueden hacer cosas copadas a nivel de, de negocios o, o comercialmente. También en otras, pero sobre todo me quedo con mucha gente que, que fue por ese lado. Pero también después hay otra gente que, que tiene un análisis un poco más allá, más profundo, y empieza a, a decir: bueno, esto es sorprendente, creo que nadie duda que sorprendió, que tuvo un golpe de efecto, pero ¿qué pasa si esto se usa con fines que no buenos? Tan... o si no se genera realmente un, un sistema de transparencia que permita que todos los que interactúan con esta tecnología sepan que, sepan hablando que están hablando un, con, una, una máquina, con una máquina, porque un robot. es lo mínimo. Y claro. por ahí Google rápidamente, o no rápidamente, porque lo hubiera hecho... De en esta conversación no se advertía. No, y, Mire que usted está hablando no, con un robot. Pobre, la, la, la que tomó el pedido de, de la reserva en el restaurante eh, cortó convencida de que era un cliente auténtico, ¿no? Un cliente estuvo, de carne y huecho. Total, y ahí creo que estuvo el, el error, porque creo que Google debió, y esto es muy fácil, con el, el diario del lunes, decirle una gran corporación que tiene que hacer, pero con el sentido común, de decir, bueno, cuando presentás esto, tenés que presentarlo ya sabiendo que va a generar que gente te señale con el dedo porque no está siendo transparente en la presentación. Por más que sea una demo y entendemos que cualquiera entiende que esto no es que lo llevaron a cabo con un fin. Puntual más que mostrar cómo venía avanzando. Pero dejó muchas dudas. Y Google tuvo que seguir rápidamente a través del blog y otras plataformas oficiales a decir: tranquilos, que nosotros no vamos a lanzar esto a todo el mundo. De hecho, no está lanzado todavía. Bueno, eso te iba a preguntar. No, no, Tenemos está... que hacer esa, esa puntualización, sí. ¿no? Todavía está que en una etapa de desarrollo. desarrollo. Y para algunos primario, algunos dicen que va a demorar un par de años, otros dicen meses. Otros digo porque acá hay, hay, hay varias este, fuentes distintas que de los que he estado leyendo y observando estos días. No hay una, una certeza de una fecha de lanzamiento, ni mucho menos. Pero la, la verdad es que, más allá de que estén en una etapa de investigación, mucha gente se quedó como con, con la espina de, bueno, ¿ustedes nos van a asegurar que cuando lo pongan a funcionar van a estar dadas las garantías? Y Google salió a decir que sí, que obviamente lo primero y principal va a ser decirle a la persona a la que están llamando. Miren que esto es, 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 quién soy y por qué estoy haciendo esta llamada. Y dio detalles de si va a ser un servicio que esté disponible para, para todos, porque hoy más temprano cuando, cuando pasábamos el, el ejemplo de esta conversación sí. Eh, Algunos gente nos decía, eh, nos corregía como que quien hablaba automáticamente era la, la, la que recibía el llamado por parte de la empresa, ¿no? Que es a lo que uno tiende a pensar, porque estamos acostumbrados a atender el teléfono y tener del otro lado una llamada automática, ¿no? Que nos digan, hola, usted, eh, estamos haciéndole un mensaje de tal, de tal sí. y tal organización, ¿no? Uno tiende a pensar más en eso que esto que es, digamos, el usuario teniendo esa posibilidad. Claro. Porque lo establece. Porque el usuario. está bueno lo, lo que decís, Romina, porque. Esto es distinto porque el usuario le pide al asistente que haga algo por él, que haga algo por nosotros. Yo quiero claro. determ hacer determinada, desarrollar determinada acción personal, laboral, lo que sea. Y el asistente lo hace por vos y te y, es, y el sentido es justamente que te está dando una mano, facilitando, haciéndote ganar tiempo. Así lo vendieron, ¿no? Eh, así lo vendieron y así venden todo lo que hacen. Porque de vuelta... Por ejemplo, son... ¿para qué te vamos a sacar tiempo de, de, de tu tarea en llamar a un restaurante? Que no tiene sentido. O sea, ¿no? Sí, de, y, y, y un Puedes poco... dedicar tu tiempo valioso a otra cosa y esto lo hace el asistente. Exacto. Y ellos en el blog explican además... Y yo vuelvo a lo que decía hace un ratito de, del tema de los pequeños y medianos negocios. O sea, están como muy centrados a nivel de la comunicación de esta herramienta en que esto facilita que esas personas, que esas organizaciones puedan desarrollar mejor sus, sus servicios. ¿Por qué? Porque explican que la gente cada vez más usa los medios digitales para hacer todo tipo de reservas, todo tipo de, de interacción comercial, para comprar, para vender, uh -huh. para lo que sea. Y que los que son chicos se quedan afuera de eso porque no tienen suficientes recursos para desarrollar eso. Entonces, a través de la asistente de Google, los pequeños se pueden eh, ver beneficiados y pueden tener una herramienta disponible. Y ahí respondo un poco a tu pregunta de hace dos instantes, de si esto es abierto a todo el mundo. Y sí, porque justamente Google, la política es esa. De hecho, cuando arrancaron el. hablando sobre su, su, su sistema de inteligencia artificial y, y bueno, y estos otros sistemas, de, de Google, Duplex y demás, eh, contaron bueno, que ya 500 millones de celulares tienen. El asistente en 30 idiomas y en 80 países, y que están es esperando ampliar todavía más esa gama. Con lo cual, evidentemente, que la estrategia y, y la intención es llevarlo al a, a todos nuestros este, dispositivos eh, de forma súper amplia y abarcativa. Eso. Es lo que también genera para mucha gente incertidumbre y empiezan los miedos y los riesgos. ¿Y hasta, hasta dónde va a poder ir el, el asistente? O sea, ¿solo va a hacer la llamada al restaurante y a concretarme algún otro servicio? ¿O qué va a poder hacer por mí? Y ese es el gran dilema que tienen estos sistemas de inteligencia artificial. O sea, ¿hasta dónde van y con qué reglas? Y entonces ahí yo anotaba algunas reacciones que fui leyendo de distintos ámbitos. Lo, lo increíble y lo sorprendente está... Pero está el miedo. Entonces hay como, como, hay como una, una reacción ambigua. Los riesgos de seguridad, bueno, sin duda lo que hablábamos. O sea, ¿Cómo eh, vos te asegurás de que esto no cae en manos de confines que no son buenos, éticos, morales? Eh, los resultados en la actitud de la gente. Hay, hay algunos que eso me pareció interesantísimo. Algunos decían, bueno, usuarios, y yo más que nada me refiero a reacciones en Twitter, en redes sociales. Eh, ¿Es esto una forma de que, de que Google nos achanche cada vez más? O sea, que cada vez seamos más vagos, <laughs> sí, de que no hacemos nada, no levantamos un teléfono. Los millennials odian los teléfonos, odian hacer llamadas. O sea, empezaron a, se empezaron a generar conversaciones y, 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 y elocuraciones sobre, ¿es un tema de actitud previa o, o nos están llevando a la actitud de no hacer nada y que todo nos lo resuelve una máquina? ¿Y eso qué consecuencias tienen en nuestra propia vida? Y después los temas éticos y morales, que vuelvo a lo mismo, o sea, ahí... La, las dos van de la mano y hay gente que apunta más a lo ético y gente que más a lo moral y, y van en el mismo sentido. O sea, si yo uso esto para engañar gente, para llamar y, y hacerme pasar por alguien que, que, que no soy, y acá, y lo dejo ya planteado como último tema, pero después lo vamos a retomar en algún momento, es estos sistemas de inteligencia artificial, no este, otros que están hoy arriba de la mesa y empezando a circular en las últimas semanas, permiten cosas como, por ejemplo, trucar imágenes, de, o sea, no trucar con Photoshop, que mm. también puede ser, pero trucarlas de verdad y, y, dar un, un, y engañar de verdad para poner tu rostro en un cuerpo que no es el tuyo, en una escena que en, en la que tú no estuviste. Y con, le, y con lo que tiene que ver con la voz es lo mismo. Ya hay sistemas que logran a través de pocos minutos de conversación de un humano, que puede ser vos, que puede ser yo, que puede ser cualquiera de ustedes oyentes, eh, a poder replicar la voz las muletillas, la manera, las pausas, esto que hablábamos de Google pero llevado a otros sistemas y eso ya existe. Entonces, el miedo es real, el miedo no es una construcción de, de rechazo a lo que hay, a veces sí, pero en este caso hay una, una fundamentación que es que ¿cómo hacemos para asegurarnos de que esto usado con fines que son básicamente malos, negativos, no puedan afectarnos a cualquiera de nosotros en cualquiera de nuestras actividades? Y ahí es donde se abre un poco la, la, la gran responsabilidad que tienen estos jugadores como Google, que están lanzando productos, lo hacen como de forma muy alegre, lo, lo comentábamos claro. fuera del aire, ¿no? como esta <laughs> cosa de, somos unos fenómenos, que lo son, y qué bueno todo lo que hacemos, pero... Bueno, y tenían un público ahí que lo, los aplaudía. Está ¿no? bueno, sí, está pero... Y si esto que vos estás empujando, otros lo usan para otra cosa, ¿qué responsabilidad vos te cabe? Y ahí empezamos a hablar de quién se hace cargo de qué. Y en esto, la verdad, las respuestas son aún... Vagas, todos los que pensamos y hablamos de tecnología y, y estamos en estos temas, no encontramos a nadie que diga, ok, si esto pasa, entonces es, yo tengo cuota de responsabilidad. Google, si otros hacen un sistema a los de Google, inspirados o con una base, y los usan para eh, fingir eh, que una persona está en una situación y para perjudicarla, probablemente, ah, eso no es, mi, no es mi tema. Entonces, ahí es donde se abre seguramente uno de los mayores debates y es donde hoy este, este tema genera tanta polémica. porque los usuarios, la gente, todo el mundo quiere de alguna forma estar y vivir en un, en un entorno más seguro. Y si estos grandes jugadores que todo lo están observando y todo lo están intermediando no te ayudan a, a generar ese objetivo, probablemente este, los sistemas puedan fracasar. Google Duplex, así quedó presentada entonces, por lo menos en esta primera etapa, lo que es esta novedad en inteligencia artificial de este gigante. Este asistente digital que puede hacer llamadas telefónicas, interactuar, y bueno, pasar desapercibido, como decíamos antes, los humanos. Esto fue una columna real. No fueron nuestros asistentes. ¿no? Es cierto. Gustavo, la seguimos porque vale la pena eh, seguir conversando sobre, sobre este tema. Vamos a, vamos a volver en cualquier momento. Nos reencontramos el lunes que viene, ¿te parece? Dale.